Okay, estamos enviando. Hola, Yunas, el primero, bienvenido. Hola, Ana, la segunda, ha llegado Yunas antes que tú. Fantástico. Esperamos unos pelines de tiempo. Gracias. Ahí vamos viendo. Hola. Y ahora en breve invitamos a Gabriel también. Qué bien, qué bien. Ahí estamos. Vamos a esperar un poquito. Vale, súper bien, voy contando así un poquito, ¿no? Sí, esperamos un poco, pero como también la cosa va a quedar grabada, vamos a decir que es una charla con Gabriel Chamé, porque por su proyección online del espectáculo llegué para irme, su primer unipersonal. Está bueno, miro a la cámara, miro abajo, qué tonterías. Vale, fantástico amigos. Vamos esperando un poco a ver si se suma más Penita. Y arrancamos. Estamos en Madrid y hacemos conexión con Argentina. ¿Dónde está Gabriel? Fantástico. Mira qué bien. Ah, very good. Hola Mayeb. Muy buenas. Jo, qué alegría verte por aquí, amigo. Fantástico, ahí estamos, que se vaya sumando la gentecita. En cuanto se sume Gabriel, le invito y ya nos vemos aquí un poquito todos, ¿vale? Ah, mira, mira qué bien, fantástico. Aquí estamos, very good. Hola, Carlos. Ese Puyi. Vale, ahí tenemos a Gabriel. Le voy a ir aceptando ya para aprovechar, transmitir en directo el chamé. Para que así aprovechemos un poquito desde el minuto uno. Hola, ¡Pasa, Gabriel! querido compañero. ¿Qué tal? Bien, acá estamos en Bien. Buenos Aires. Súper, se acaba de unir Omar. Muy bien, aquí estamos, fantástico. Estaba haciendo como un poquito de tiempo, pero está guay también como aprovechar. Esperamos, tranquilos. Vamos de a poquito esperando a la gente. Vamos a poquito, pero bueno, al fin y al cabo tenemos como una hora. Sí, Mira, una hora. Lucía Camos. Pero si querés, seguimos, lo volvemos a poner y seguimos. Es una cuestión de rehacerlo. Ah, se puede volver a hacer. Mira, eso no lo sabía yo. Entonces nos lo tomamos con Sí, calma. termina la hora, te volvés a conectar y me vuelvo a conectar. Si uno Vale. quiere, lo puede hacer todo el tiempo que quiera. Vale. Pero Bueno. hay que desconectar si volvés a conectar. Vamos a ir haciendo esta de momento, ¿no? Y Esta vemos. va bien. Y vemos. Sí. Porque yo creo que podríamos hacer una. Hay tantas preguntas que podríamos hacer una semanal durante varios meses. ¿Qué piensas? Sí, más Es bien. broma. No, es infinito. El pensamiento sobre lo que nos gusta a nosotros es infinito. Entonces, es como siempre el placer de reflexionar, de compartir, de esclarecerse uno mismo, ni siquiera el otro, uno mismo. Entonces, no, no, yo creo que sí, pero bueno, estas son las limitaciones que tenemos y esto lo vamos a usar, ¿no? Sí, podríamos estar horas y horas, pero mira, oye, estoy viendo así toda la gente que se va uniendo y la verdad que hay bastantes amigos en común, muchos alumnos tuyos veo por aquí y me hace mucha alegría. Ahí voy leyendo, sí. A mí me cuesta leer al mismo tiempo que hablo, pero un Vale. beso. Te extraño mucho. Los extraño mucho. Claro. Tengo que decirte que está Anita aquí en la habitación de al lado, como va a anotar algunas preguntas para que luego al final podamos también abrir un poco el debate con la gente que está ahí del otro lado, ¿vale? Entonces, un beso para Ana también. ¡Ole! ¡Ole, qué bien! Oye, Gabriel, estoy súper contento del encuentro. Genial. Que sí, ¿no? Se echa de menos, ¿no? Está la cosa, está dificultosa, ¿no? Y sí, entre que no podemos trabajar de manera libre, acá seguimos en cuarentena,
y a mí se me dobla porque es como estoy acá, no puedo trabajar y no puedo estar allá, que hace 30 años que voy, 6 meses estoy allá, 6 meses estoy acá. Entonces, bueno, va a ser interesante estar todo el año acá, pero bueno, se extraña mucho, se extraña, no puedo evitar ese sentimiento. Puedo estar muy equilibrado, pero no puedo abandonar mis emociones íntimas de vivencia. Son 30 años lo que pasó en España y en Francia. Y 30 años no es menor, ¿sabes? Estáis ahora mismo muy confinados, quiero decir, no habéis pasado ninguna fase ahora mismo. ¿Cómo está la cosa ahí? Al revés, volvimos atrás. Volvisteis, ¿no? Pasasteis a fase 1, ¿no? O a fase 2. Digamos que la ciudad de Buenos Aires y su alrededor, que es donde está la zona de contaminación mayor, ha vuelto todo. El país está un poco más flexible porque hay menos, pero la ciudad de Buenos Aires y sobre todo alrededor de la ciudad de Buenos Aires, fase 1, no, todos los permisos cortados. Acá la gente era como una cuarentena en la calle, mucha gente estaba en la calle, ¿no? Pero no podíamos trabajar, eso sí. Y bueno, nada, qué sé yo. Dice, es una. A nosotros, yo esto lo sabía, nos agarró la época del pico, ¿no? Ahora. Si bien el pico es un pico que ni se compara con lo que pasó en Europa, ni lo que está pasando en Brasil, en Perú, en Estados Unidos, en Ecuador, que son los lugares muy, muy jodidos. México ahora está jodido también. Estamos hablando de mucho. Acá no, acá es un ejemplo, y parece que salió el New York Times. Somos un ejemplo confinado. No podemos más. Y al mismo tiempo respetando las medidas del gobierno, porque creemos todos que es lo mejor, pero es duro, Es duro, sí. Se es prevé duro. que va un poco para largo la cosa, ¿no? Allí también. Porque ahora se junta el invierno, estamos hablando aquí. Yo estoy con el ventilador, un calor gigantote, y allí estáis en el invierno y se va a mezclar un poco con el frío y las bajas defensas, ¿no? Entonces se alargará un poco la cosilla. Es así. Vale. Bueno, sin más. Oye, Gabriel, ¿tú puedes ver los mensajes de vez en cuando o...? Me van a mandar un curso de yoga. Ni loco, lo niego. Ya estoy harto de tantos cursos de Me yoga. encanta. Tantos cursos. Gracias, gracias, Lili. Pero quiero decir que uno no puede creer la cantidad de cursos que hay por internet, ¿no? Y Lo de que es para cuadros. la sociedad, Gabriel, que es, pa, es en forma de amor, es para... Me encanta, me encanta. Oye, bueno, vamos a arrancar, ¿te parece? Que así un poco... Cuenta, ¿qué tenés ganas que charlemos? Bueno, en todo caso, la promoción, yo trato de promocionar, llegué para irme, ¿no? El espectáculo que está online, buenas noticias, anda lindo, entonces dijimos con la producción, che, estirémoslo hasta el miércoles, o sea, Bien. está online, llegué Bien. para irme, empezó el jueves pasado, iba a terminar mañana lunes, iba a terminar el miércoles a las 12 del mediodía Argentina, que es las 5 de la tarde de ustedes, o sea Okay. que tienen más tiempo ustedes inclusive. Okay. Y Va. bueno, lógicamente las charlas tienen dos factores. Uno, el placer de compartir, me encanta el hecho de que charlemos del trabajo que hacemos, sobre el arte del payaso, del clown. Me encanta, me parece fascinante hablar de arte, pero lógicamente, para hablar de eso es mejor mostrarlo, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho hace 15 años. Es un espectáculo muy antiguo que entra para mí en la tradición de los viejos payasos, hola, que tienen su rutina muchos años. Y es el caso que se ha ido desarrollando y es un espectáculo que tiene 15 años y yo creo que es muy contemporáneo porque habla mucho del estrés, del no poder parar, de la desesperación, y es interesante que pasa en todo, en una casa o hotel, no se sabe exactamente qué es, y todo lo que hemos vivido pasa dentro de las casas, y que el parar fue dentro de una casa, y lo que le pasa al personaje es eso, que no puede parar porque está parado, ¿no? Es justamente lo mismo, es muy Bravo. impresionante. Y eso visto hace 15 años, que sigue siendo para mí contemporáneo. Eso, básicamente, ¿no? De llegué para irme. El llegué para irme que está acá y no en viajar, sino acá, ¿no? Okay. Que ahora mismo están todos mirándome, pero ya están mirando qué hacen con otra cosa. Entonces, estamos todos metidos, ¿no?
Hace 15 años, ¿eh? Ahí probablemente, no sé si tanto, pero ahí fui a verlo yo a la cuarta pared en Madrid con Ana, recuerdo. 2007, 2007 la viste Cuarta Pared. Sí, que fue. 2008, 2007, 2008. 2008, 2008. 2008, un poco después, 3 años después. Pero bueno, igual, 13 años, 12 años. Bueno, animar a todo el mundo a que aprovechemos esta oportunidad de verlo online, porque es lo bueno, un poco, entre comillas, que tiene esta cosa, que se ha abierto un poco también la posibilidad, ¿no? De mantenernos en activo o en conexión, de ver o de mostrar ciertas obras que tenemos, como en este caso llegué para irme, y la verdad, os animo a que lo veáis porque es un súper espectáculo que yo, por ejemplo, lo vi en esa época. Y tengo el recuerdo aquí en la cabecita y bueno, eso, aprovechemos, que estas son oportunidades únicas. No, y me aprovecho para decir también una cosa que me parece importante y que no es menor, que hay trabajo de cámara, que no es un espectáculo, una cámara puesta un día de función y bueno, como teníamos eso, lo muestro. No, no, yo los espectáculos cuando siento, esta versión es del 2014 y yo sentí que el espectáculo estaba en una hermosa madurez, me empecé a preguntar cuántos años más lo podía hacer, porque es un espectáculo muy físico, lo sigo haciendo. Pero tiene tres cámaras, micrófono externo, o sea, está hecho en un teatro independiente, lógicamente, la iluminación es una iluminación de teatro independiente, pero no menor, como es el Timbre 4. El teatro Timbre 4 es el teatro que acoge a Claudio Torcachir y la familia Coleman, que mucha gente habrá visto en Madrid. Sí. Y ahora, bueno, ¿cómo lo pueden? También hay que decir cómo lo pueden ver, ¿no? Sí. Que sería entrando directamente a la página de El Teatro Caras y Caretas, otro teatro que es el que trabajo ahora, o directamente al canal de YouTube mío, de Gabriel Chávez Buendía, directo. Y es un trabajo de colaboración a la gorra, que es para colaborar con los artistas, ya sabemos que con estas cosas nadie se hace millonario, pero ayuda mucho a fortalecer el trabajo de muchos colaboradores que estuvieron haciendo esto. ¿No? Como todas las gacetillas, mail, el trabajo del cineasta que filmó eso. Y bueno, Importante, todo lo que sea colaborar ayuda. muy importante tener en cuenta esto también y formar parte un poco, ¿no? Es como pagar una entrada, como seguir manteniendo cierta coherencia, ¿no? Un poco con lo que disfrutamos. ¿No? Una moral de que lo que hacemos no es regalar, lo que hacemos nos cuesta mucho y que la gente tiene que entender que no lo hacemos porque no tenemos nada que hacer, lo hacemos porque nos dedicamos profundamente a esto y de eso vivimos. Entonces me parece que es importante la moral de pagar el teatro, de decir, che, yo quiero colaborar con esto. Me parece que tomar conciencia. Eso. Hay una cosa muy fea, es ver cómo la gente le da mucha importancia a tomarse una cerveza y no pagar teatro. Es muy grave. Con Muy lo grave. que aporta, con lo que A tomar aporta un espectáculo aquí. no hay nada como tomarte una cerveza mirando teatro. Y hay que pagar las dos, no una. Buenísimo. Oye, bueno, estamos arrancando súper bien, ya estamos ahí. Yo creo que todo el mundo que nos está viendo más o menos está ubicado, pero bueno, habría que decir que Gabriel Chamé es actor. Director, maestro del clown, ¿no? Que tiene como esto, como bien has dicho, como dónde trabaja es en Argentina, en España y en Francia, ¿no? Que está dividido, se puede decir dividido, está dividido entre los tres, Argentina, España y Francia. Como actor, es que la trayectoria que tienes, que estaba ahí un poco, es gigantota. Entonces solo voy a decir una mini cosa de cada uno, ¿no? Como actor, payaso del Circo del Sol de los protagonistas de Kidam. Uno. Como director, un Otelo de Shakespeare, que todos los que tuvimos la suerte de verlo aquí en Madrid, en el Matadero, me flipamos. O sea, fue todos, tenemos todavía el recuerdo ahí en nuestros corazones. Como profesor, aparte de estar aquí, que vienes a Coraza, bueno, trabajabas mucho en la escuela de Coraza, eres profe del Samovar, de la Escuela de Clown de Francia, de las más importantes, de mi humilde opinión, y poco más, colaboras con The Hole, has colaborado con una película como La Montaña Rusa, tienes tus mini colaboraciones por ahí que son muy interesantes, y aparte, dos espectaculazos. Las Col y Llegué para irme, que es del que vamos a hablar hoy. He hecho un buen resumen. Ahí lo tenemos. Vamos Te a. falta uno, me parece que no me quiero sacar el lustre,
pero me parece que es importante para los que están en Madrid, ¿no? Y para los que están en España, que tuve la suerte de ser profesor de todos los que son ahora los ilustres estrellas de la televisión española. Buenísimo. Paco León, Alex O'Doherty, Manolo Solo, Julián Villagrán, Ana López. Sí. Puedo seguir, ¿eh? Seguimos. Vale, esta gente... Seguimos. Igual en el origen, en una escuela que tuviste oficialmente aquí o durante todo este tiempo, ¿no? Que has estado viniendo. No, porque en los años 90 yo trabajé en el Instituto de Teatro de Sevilla y ahí me encontré con todos los sevillanos que tenían 20 años y que, bueno, Paco León tenía 20 años. Ok. Ahora tiene un poquito más, pero me acuerdo de Paco sirviendo copas en el bar. ¿De qué trabajas? Soy actor. ¿Y qué haces? Sirvo copas. ¿No? Esto digo para el ánimo de todo el mundo que está buscando su camino, ¿no? Y que es cuestión de lucharla. Pero me acuerdo que de todos estos, te digo, la lista es inmensa en España. Qué bueno, ya que comentas, ¿no? Es como, qué interesante, ¿no? El trabajo del payaso en el ámbito actoral, ¿no? En general. Que digamos que muchas veces es como, el clown se queda como algo reducido, es como una técnica específica, pero igual hace un aporte gigante al actor, ¿no? En general. Yo creo que sí. El estudio del arte del payaso te permite abrir la cabeza sobre muchas cosas. No encerrarte en una, sino al revés. Abrir y darte cuenta que la actuación tiene muchas posibilidades, ¿no? Y al revés también, me parece que para los que estudian clown y nada más, tienen que ver que aporta mucho al arte del teatro, que puedes multiplicar. Y eso se ve mucho, yo creo, en todos ustedes, los que tienen más tiempo, más oficio. Se nota mucho la diferencia del que tiene oficio en escena, cómo su nivel actoral ha crecido, que uno se dice, che, me siento mucho más estable en escena, ¿no? No corro, tengo peso, voy. Y es maravilloso, ¿no? Hay mucha gente que veo como que está ahora mismo que se va metiendo al chat que está un poco en relación con investigando el clown, alumnos tuyos o gente que se dedica a ello. Entonces igual es interesante, voy a hacerte algunas preguntas que vayan enfocado a ello. He visto el espectáculo otra vez en estos días y me ha encantado verlo después de tantos años de verlo en vivo ahí, como te digo, en Cuarta Pared, y me he reído muy mucho y me he dado cuenta, me he reído muy mucho, Gabriela, y piola. Hay una cantidad de gags brutales. Entonces también he visto como que había algunas diferencias, ¿no? O sea, el grosso de lo que vi está, pero también hay como grandes variantes. Lanzo una primera pregunta que es como, ¿arrancas tú con un show y lo sigues trabajando con el paso del tiempo? O ya he visto que sí, digamos, o eres muy de fijar y defender durante mucho tiempo la propuesta. ¿Se entiende esta pregunta? A ver, sí, la entiendo perfectamente. A ver, yo arranco con un show y tengo que trabajar, cada año tengo que trabajar. Si lo quiero rehacer, lo tengo que retrabajar. No puedo hacerlo sin trabajar esa misma dramaturgia de ir paso a paso para ver si hay algo que no está funcionando este año, si hay algo que uno dice, che, ¿esto funcionará? Por ejemplo, una cosa que yo me encontré hace poco tiempo fue sobre la lógica del ticket, ¿no? Por ejemplo, yo me decía, che, el ticket no existe más y es fundamental en tu espectáculo. ¿Verdad? Claro. El ticket no existe más. O sea, la gente no necesita un ticket. No, si no tenés un ticket, no perdés un avión, por ejemplo. Entonces, eso tuve que trabajarlo. Entonces, lo puse más sobre el pasaporte, que perdí el pasaporte. Entonces, estoy enloquecido con el pasaporte. Es una cuestión de ir como engranando, ¿no? Después vos me decís, ¿cambio todo el tiempo? Y no, ¿para qué trabajé como loco una dramaturgia y me la trabajé bien? ¿Para qué voy a estar cambiando lo que funciona? O sea, lo que es difícil es hacer funcionar lo que funciona. Lo que es difícil en este arte es poder repetir. O sea, improvisar me parece que es la cosa más bella que hay, pero bueno, ayer hablábamos con Jacobacci, que dijo una frase hermosa, que es improvisar es el que sabe repetirlo, ¿no? El que puede repetir, algo así dijo, perdón, ya no lo dije bien. Pero se entiende la idea, que el que puede improvisar es el que sabe repetir. Ok, ok.
El que improvisa y se le pierde la improvisación todavía tiene mucho que aprender. O sea, quiere decir que hay algo que bueno, que conectó con su espontaneidad, conectó con su clown, conectó con todas estas cosas que uno le gusta, pero no sabe, no, todavía no sabe cómo repetirlo sin que la gente se dé cuenta que está hecho. Porque mucha gente me pregunta esto, ¿vos estás improvisando? Y la realidad es de que no estoy improvisando. Es muy poco lo que puedo improvisar, porque en sí mis espectáculos están muy cargados de una creatividad que yo busco, de una especie de, no de barroquismo, pero están cargados. Indudablemente hay mucha acción, hay mucho gag. Entonces uno se dice, si yo empiezo a inventar 10 cosas nuevas, bueno, entonces se pierde lo que hice. Me pasa a veces, muy gracioso, donde una función en la cual te divertís, claro, mucho más, porque empieza a haber, no sé, accidentes que no te esperabas, sus situaciones externas del público, que se te corte la luz y qué sé yo, ¿viste? Estas cosas que vos decís, y estás obligado a improvisar y que el espectáculo pega un subidón también, porque si vos te sentís libre ante las dificultades y el payaso actúa ante las dificultades, la gente te dice gracias, gracias por la función de hoy. No que estás neurótico porque no te están funcionando las cosas. Pero también cuando pasa eso, y que nos divertimos muchísimo, hay algo que sucede, que el chiste que estaba preparado baja. Ah, ok. Baja. Porque fue mucho más fuerte lo que encontramos en el día. Entonces, es como eso. Yo no puedo estar buscando algo nuevo todo el tiempo como un esclavo. Pero si sucede, lo hago. Y cuando lo hago, veo cómo sufre la propia dramaturgia, porque el chiste que viene después pierde fuerza. Ya no tiene la fuerza que como venía creciendo en esa dramaturgia. Hubo un corte, hubo una interrupción, hubo un accidente, hubo una cosa inesperada, la gente se partió el culo de risa y ahora hago el chiste y no sé, bueno, sí, está bien. Pero me gustó más lo anterior. Entonces, bueno, eso. Si vos me preguntás, yo creo que el arte del payaso es un arte de precisión y un arte de saber mantener una, primero, escribir una buena dramaturgia, un buen guión, que te sostenga 1:20, como estoy ahí en el escenario, porque son 1:20, no son 15 minutos, ni 10, y no es lo mismo 10 minutos que 1:20, y para estar 1:20 en el escenario tenés que tener una linda curva dramática donde haya un subidón, bajón, y volver a subir, terminar o terminar en suavidad al final, como vos quieras terminar. Okay. Pero no es fácil esto desde la voluntad de qué es lo más libre. ¿A qué es más libre? ¿Soy libre así? ¿Soy libre así? Esos son conceptos de contemporáneos que son, para mí, inútiles a nivel de el arte. El arte no es libre. El arte es preciso, bello, y uno lo busca y nunca lo encuentra. Y siempre lo está buscando. Y siempre está buscando el arte. Entonces, uno no es libre. Uno es amoroso de okay. Eso. Vos no sos libre de tu pareja. Vos estás enamorado de tu pareja. Okay. Uno no es libre en el amor, uno está siempre dándose en el amor, y lo mismo pasa con el arte, no sos libre. Buenísimo, y esto le va a pegar una buena bofetada a tu mujer. A unos cuantos y mi mujer y a ti. Oye, hora y 20 de show, como dices, es verdad que es que lo comentábamos, que lo veíamos y es como, wow, es que es una tras otra, ¿no? Es como un gag tras otro gag, como mucha información, como una información sutil que está detrás de lo evidente, ¿no? Y de golpe oímos al público que está tan bien grabado que se oye, ¿no? Y se va viendo un poco el público como que parece que entiende, pero es como no esperaba esto de un payaso, ¿no? Y de golpe hay una carcajada irremediable, ¿no? Como una carcajada visceral de alguna forma, como de toda esta estructura que hablas dramatúrgicamente. Por seguir un poco con la línea, ¿no? Que te pregunto y dices, como a veces te ha pasado, ¿no? Porque tú tienes como esto, va variando un poco, lo vas adaptando un poco a los tiempos. ¿Te ha pasado que quieras probar algo, ¿no? Concreto y hayas sumado una mini escena, una mini estructura, es decir, ahora aquí... ¿Sí? Claro. No, pero sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Los primeros, yo creo que un espectáculo, si vos lo querés hacer, los primeros 2 años de un espectáculo,
todavía es un niño el espectáculo, aunque parezca mentira, 2 años hablo, ¿eh? Otelo fue el caso, los chicos saben, hubo 2 años de ir asentando, pero los mismos chicos de Otelo ahora saben que meter algo nuevo es arriesgado, ¿entendés? Es como que es único. Yo a veces le digo, che, hagamos una cosita nueva, una cosita. Y yo y de repente la prueban y muy bien, porque te renueva, porque te da una... ¿Viste? Probar lo nuevo siempre te da una frescura, pero lo que es real es que al comienzo de los primeros 2 años de espectáculo hay mucho que uno va descubriendo, o lo que es peor, uno va cortando, uno va como... Venga, chao, basta, esto lo puedo hacer más simple. Okay. Voy mejor a lo que quiero contar. Es al revés, capaz que no hay que agregar, capaz que hay que sacar. Buenísimo. Y después, el espectáculo duraba una hora diez de estreno. Llegó a durar 1:40 y ahora dura 1:20. Y parece que en los últimos tiempos me está durando 1:30. O sea que hay algo que yo estoy haciendo. Y yo creo que desgraciadamente es que estoy más viejo y voy más lento. Es la misma estructura, pero un poco más ralentizada, ¿no? Yo creo que es eso. Oye, volviendo a esto, ¿no? Que dices de los primeros pasos, ¿no? Yo te hablo, te pregunto cómo por llegué para irme, pero bueno, es un poco en general, ¿no? Con todos los espectáculos. Pero concretamente en Llegué para irme, ¿cómo surge la cosa? ¿Cómo es tu manera al comienzo, ¿no? De trabajo. ¿Surge de una idea? ¿Surge de una...? Es un hermoso espectáculo que puede, me parece que la pregunta que haces es muy buena porque creo que puede ayudar mucho a mucha gente. Llegué para ahí y me partió de la nada. No tenía ni idea el día que fui al ensayo, primero, a qué iba a ser. No tenía ni idea. Ahora, me comprometí con Alan Gautré, que es el codirector, que íbamos a estar 15 días ensayando. Y eso es lo que importa. Son esos 15 días que yo me comprometí a ensayar. Y yo creo que es interesante de que todo el mundo tiene que entender que el ensayo es el lugar de creación para nosotros, ¿no? Entonces, eso fue. Ni idea. Y recién al tercer día de ensayo, estoy hablando de ensayos de 7 horas por día, ¿no? No de un ratito. Todos los días, ¿no? Todos los días. Al tercer día o cuarto día, no recuerdo muy bien, tendría que enviar mi cuaderno. Porque tengo un cuaderno ahí que dice todo. Queremos verlo. No ahora. En algún momento de la vida. En algún momento de la vida. Perdón, continúa. Lo busco, señor. llegamos a la conclusión, después de las improvisaciones, que había algo que Piola hacía, que era, indudablemente estaba en un lugar muy concreto, que era una casa o un hotel. Vimos que no estaba en otro espacio que en una casa. Ya de por sí que vos decís, estoy en una casa. No estoy, o estoy en un coche, o estoy en un aeropuerto, o estoy en un país, o estoy... Eso era una casa. Y que todo era con objetos cotidianos de la casa y que todas las acciones morían en sí mismas. Eran como una cosa que era inútil, que las acciones no servían para nada. Nunca yo llegaba a concretar la acción. Okay. Entonces, en este loop de la acción, ya decíamos, entonces también el personaje puede venir a hacer estas acciones que no sirven para nada y se tiene que ir. Y ahí ya le dije, y el espectáculo se va a llamar Llegué para irme, en francés, Arrivé pour partir, que fue como, yo lo hice en francés el espectáculo. Okay. Y a partir de ese concepto de Llegué para irme, una casa, empecé a entender que Llegué para irme, empecé a entender lo del estrés, y después las cosas íntimas, personales del artista, las que no se cuentan, pero son fundamentales para crear un espectáculo. Me estaba separando... Estaba muy movido emocionalmente. Mi padre había muerto hace unos años. Cosas. Mi madre va creciendo. Y todas esas cosas personales son las que se van metiendo dentro de un tema universal que es esta cosa del estrés contemporáneo, okay, del estrés cotidiano que vivimos ahora sin parar, ¿no? Okay. Entonces, quiero decir, lo más importante es tener un concepto. ¿Cuál es el concepto de ese? Mismo para un número, ¿cuál es el concepto? Yo, por ejemplo, vi tu cabaret, lo vi, me gustó mucho. Hola, qué bien. A todos, y por supuesto, voy a decir mi preferido, que es Alex, ¿no? Porque lo quiero mucho y porque le tengo mucho cariño. Y yo, en ese número que él hizo, más allá que sea clown o personaje o lo que sea, hay un concepto.
hay un concepto claro. El tipo va a algo ahí y se ve lo que está. Y tiene un final, el número, donde el concepto se concretiza con el papel higiénico, ¿no? Y hablando del señor Bolsonaro. Entonces, creo que es un concepto muy claro. Entonces, yo pienso que a veces hay que como direccionar las cosas, mismo si vos no sabés, no es que tenés que entenderlas, tenés que direccionarlas, tenés que llevarlas para un lugar y no ir para todas partes diciendo, esto me gusta, esto me gusta. Me gusta, pero dentro de esto, no acá, acá, acá. Hay que lograr meter. Yo siento que todas las cosas que funcionan porque la persona encontró una forma que le ayuda a seguir encontrando dentro de ese camino. Yo lo mismo acá, mismo en Instagram, cuando veo cosas, veo que la persona eligió una forma y esa forma se repite y va avanzando dentro de esa forma y no que va para cualquier lado. Ayuda a construir un espectáculo. Interesante, igual que la cosa puede, esto para todos los que nos están viendo, ¿no? Que la cosa puede arrancar de la nada, ni tener ese concepto y en la confianza de que en 3 días de trabajo, como te pasó a ti con Alan, entonces digamos que puedes encontrar ya esta dirección en la que ir. Eso es interesante. Sí, que podés, como también en mi otro espectáculo unipersonal, Last Call, ya la idea ya la tenía, porque yo dije, yo lo que me dije fue, ¿a dónde va este personaje cuando sale por la puerta? Piola, cuando termina, llegué para irme, se va por la. Entró por esa puerta y se va por esa puerta. ¿A dónde va? Le dije, está claro dónde va, al aeropuerto. O sea que la historia continúa en el aeropuerto. ¿Me entendés o no? La historia. Entonces ya está, ahora ya sí tengo una idea. Tengo una idea que es el aeropuerto. Ahora andá a agarrarte de cómo desarrollás toda esa idea. Y en Otelo es muy simple, hay un guión. Es el Otro guión. concepto Vos diferente. podés partir de algo escrito, vos podés partir de un concepto que tenés una idea, como podés partir, y hay que ser valiente, muy valiente, de la nada, y descubrir lo que estás queriendo decir. Ok, te metes 15 días de ensayos, un primer inicio, digamos, y luego eso se repite en diferentes ocasiones. No demos fórmulas, digamos que la única manera de generar un hecho artístico es trabajando cada día en la medida de lo posible, lo más repetidamente posible. Yo estoy escribiendo un libro ahora, me cuesta mucho, no me es fácil escribir el libro, pero te digo, todos los días tres palabritas me salen. Tres palabritas. Buenísimo. Vale, Me pongo perfecto. delante, miro la computadora y la hago. Y ahí ya que, opa, y ahí va. Epa, epa, escribo, 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 escribo. Ah, pero hay que estar. Si no Perfecto. está, imposible, ¿no? No puede venir. Por eso hay que tener cuidado con el concepto amateur del arte. Hay que tener cuidado. Es maravilloso el abrirte al arte, pero hay que entender que el arte es disciplinario. Si vos no entrás en la disciplina del arte, nunca vas a entrar en el oficio del artista. Oye, a mí personalmente, ¿no? Me interesa el trabajo con alguien, ¿no? En una creación clownesca, ¿no? Es como una dificultad la dirección de un payaso o el acompañamiento. Así lo, no sé. Entonces, ¿por qué Alain Gatré? ¿Cómo conectas con él? ¿Cómo trabajas con él? ¿Te resulta fácil, difícil? ¿Te hace un gran aporte? O Fácil, cuéntanos un fácil, poco. fácil no es nunca. Fácil no es. Pero Alan era un hombre muy sabio que sabía mucho de clown y me enseñó algo que para mí es fundamental, de entender que si vas a dirigir a un clown, tenés que dirigir a ese clown. No puedes dirigir a otro. Vos no puedes ir con tus ideas a decirle a él lo que tiene que hacer, que no le sale, que no le entra. Si vos elegiste a ese clown para trabajar o vos aceptaste trabajar a pedido de ese clown que vos lo dirijas, tenés que entender para quién estás trabajando y qué sale de ese clown. Yo cuando hice Otelo, la elección de cada uno de los actores no es azarosa, está muy provocada. Yo sé por qué, a Tincho anda por ahí, así que lo saludo, me saludó y no lo pude saludar antes. Yo sé por qué lo elegí a Tincho, yo sé por qué la elegí después con los años a Elvira Gómez y a Gabriel Beck y por supuesto Matías Bassi. Y mirá que hubo cambios al interior y cada reelección fue una elección muy particular porque es la elección de decir, yo necesito a este clown
que tengo por detrás, escondido o a la vista, como cada uno quiera trabajar con el clown oculto, con el clown más expuesto, pero voy a trabajar porque sé que ese me sirve, ese actor me sirve, es lo que yo, eso se llama casting. Entonces, en el mundo del clown, en el mundo del payaso, en el mundo del cómico, la creatividad del universo de ese personaje es fundamental. Vos no podés trabajar con otra creatividad. Por eso, en la historia de los payasos, existe esto de que los payasos se han dirigido a sí mismos, como Chaplin, como Keaton, como todos los Fratellini, como Popov, como Slava, como... O sea, siempre hay una autodirección porque conocen su material y cómo ese material debe... Ahora, puede haber una persona externa que pueda ayudar. Les Luthier se autodirige todos y tienen un lenguaje y una forma y cada uno sabe cómo tiene que accionar. Entonces, no son intérpretes al servicio de una historia. La historia está al servicio de los clowns. Ok. Y yo creo que hay que buscar la historia que quiera contar ese clown. Tenés que ver lo que quiere contar. Después, ¿cómo contarlo? Ese es otro tema. Eso es otro tema. ¿Cómo? Pero está claro que tiene que ser... Lo primero es para el clown. Lo que la gente no entiende de lo que estoy diciendo, y me gustaría como... Disculpame que agregue esto también. Que servir al clown no quiere decir que tengas que entender tu personaje y hacer un personaje de payaso, que sea un payasito, que sea así, así, así. Tiene nada que ver. Lo importante es qué va a ser, no quién es. Porque la gente se basa mucho en soy, mi clown es así, pero no tienes ni idea de lo que hace. Vos lo que tenés que descubrir es lo que hace. Y cuando te pongas a hacer, vas a ver que la cosa aparece inmediatamente. Yo del cabaret que vi, lo que más aprecié y sentí que estaban en una madurez, porque lógicamente es un cabaret, hay gente más madura, hay gente menos madura, hay gente que está en proceso, así que hay que respetar cada uno su tiempo, ¿no? Por supuesto. Lo que más aprecié es ver que mucha gente se puso a hacer cosas y otros no. Y se nota mucho cuando hacen. Cuando hacen se nota. Hay un color diferente. Pasa algo. ¿Cómo es? ¿Cómo no Saskia? Sí, Saskia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama Saskia? No, Saskia no. Zaida. ¿Cómo es? Zaida. Aida, claro. No la veía hace por lo menos 10 años, 7 años. Claro, no sé. Claro. Me encantó verla. Junto con Anita. Payasaza, muchos años. ¿Ustedes se conocieron en la escuela con Hernán? Pues yo conocí a Zaida, sí. En los comienzos estábamos juntos contigo y con Hernán, Zaida, yo, Álvaro, éramos un grupo Arturo. Igual. Arturo. Zaida creo que fue un año después o estuvo algo así, no me acuerdo. Yo con ella ahí no coincidí en Alcorcón, pero ahí en la escuela contigo y con Hernán, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos trabajando juntos, ya lo ves, como el cabaret, y ahí seguimos. Oye, ¿qué más? Tengo muchas preguntas. También, para responder una vez más a tu pregunta, sí. Se ve quién es clown, ¿no? Se ve mucho quién es clown y quién está en proceso de serlo. Lo lamento por la crueldad de la respuesta, pero ahí se ve que hay algunos que están con, ¿no?, los ovarios y los huevos puestos en el clown, y otros que están buscando, que están ahí pelotitos, claro, que están fabricando, que están... Y hay otros que decís, a la miércoles, mirá cómo se planta en escena, mirá, wow. Es lo mismo que en el fútbol, está quien juega... No, y voy a decir, pero mira cómo mueve la pelota y otro. Es así, es cruel esto. Es cruel. Sí, pero es cruel, pero al mismo tiempo dices, es un cabaret y a mí eso me parece como bonito, que en un cabaret todo el mundo tiene cabida y la persona que arranca también, sí. También le está echando los huevos, ¿no? De estar perdida y de confiar, ¿no? Porque muchas veces haces algo que no has ido muy allá y ya te vas separando un poco de... Y muchos, bueno, o sea, todos hemos pasado por pasar muchos días de perdido. En esto hay dos políticas que son las dos muy positivas. La primera es, vos decís que vos sos payaso, punto. Si vos decís que vos sos payaso, punto. No importa lo que sabés, lo que no sabés, da lo mismo. Si vos decidiste, decidiste. Y después la otra política es, perdóname, tengo todo el derecho a hacerte una crítica.
Y tengo todo el derecho porque lo estoy viendo y tengo todo el derecho. Entonces, algo tal vez puedas aprender de eso. Pero yo creo en que lo democrático de que cada uno hace lo que se le canta, ¿no? Por supuesto. Ahora, vos me pediste que yo vea eso y te cuento lo que me pasó. Capaz que a la madre de otro le pasó algo diferente. Oye, entonces dices, en un trabajo de creación individual, como llegué para irme, ¿no? Que el material nace del payaso. Hay un tipo de trabajo, ¿no? Porque yo veo el espectáculo y veo que podría ver las escenas de forma independiente y disfrutaría mucho de ellas, ¿no? Digamos, sin entender como el contexto. Eso por un lado me resulta muy interesante, ¿no? Las imágenes que utilizas como metáforas para que me llevan a otro sitio cuando lo estoy viendo, y eso me resulta muy interesante y lo veo muy cercano al trabajo individual del payaso. Y por otro lado, cuando haces Otelo, ¿no? Que digamos que hay el texto que lo tienes que adaptar. Me interesa un pelincito de cada cosa, ¿no? Como... Pero en Otelo también trabajo todas las imágenes y todas las escenas y también hay como números en sí, ¿no? Se disimulan más porque hay un texto, pero si uno ve cada escena de Otelo es un número en sí, si uno lo observa. Está la carpa, está, no sé, el discurso, está la tela, está el video, está... Yo voy haciendo como cosas que la gente la motive. Yo creo que lo importante de un espectáculo es enriquecer todo lo que puedas, primero. O sea, como diga, a ver cómo yo enriquezco esto. Porque yo lo que quiero es que la gente se la pase bien y esto sea un placer para la gente, una fiesta visual, una fiesta de comicidad, una fiesta, primero. Después, la dramaturgia de las cosas, tanto en el teatro como en clown, no es tan diferente. La diferencia está que en clown se basa en ciertas lógicas de números que vos podés disimular como número. Y por ejemplo, en Llegué para irme y por supuesto, en Otelo, no se ve, hay números, pero no se ven. Si los ves, pero no terminan. Ni empiezan ni terminan. Es una cosa que entra dentro de la historia. No es un número cerrado. Si vos lo sacás, tengo que hacer otra cosa para poder comenzar y terminar ese número. En el teatro, las escenas también marcan, son escenas, pasa algo, el conflicto es ese determinado. Entonces sucede algo en esa dimensión de acá a acá. La escena de Hamlet, que le dicen que su papá está muerto y un fantasma, y bueno, es un número, es una escena. Y la escena donde va y le dice a la madre que es una pelotuda porque se casó, es un número, es una escena. Entonces, siempre el teatro clásico no se separa tanto. El teatro contemporáneo, moderno, trata de limar mucho eso, que todo quede como que no se entienda nada. Esa es la fuerza del contemporáneo. Pero en clown, que es parte de lo clásico, es parte de lo antiguo, el número cuenta la dramaturgia. Lo que pasa es que vos tenés que hacerlo, no, por ejemplo, ustedes en el cabaret que yo vi son números, ¿no? Hay un número, empieza y termina. Acá ni empieza ni termina, el número cuenta la historia. Y si no, mirá Chaplin, mirá Buster Keaton, vas a ver que hacen números, pero los números no son números. Cuentan una historia, se meten dentro. Ahora, la ejecución es la misma. ¿Dónde empiezo y dónde termino? Ese número, para contar esto. ¿Entendés? Esa es mi opinión. Bravo. Oye, si a los que nos veis, si os apetece preguntarle algo a Gabriel, podéis escribirlo ahí abajo, que... creemos que lo vamos a leer y lo vamos a aprovechar en esta ya queda poco, ¿no? Ya queda poco. Oye, 15 minutos. Vale, sí, pues bueno, aprovechar por eso, queda poco y los últimos 10 le damos un poco de caña. Oye, ¿ensayas? ¿Entrenas? Ya no te hace falta. Pero a ver, ensayo, pero cuando puedes. Perdón. Sí, tranquilo. Cuando entreno cuando puedo, ahora no puedo hacer nada. En mi casa, qué sé yo, hago un poquito, me estiro. Ahora hizo. No ahora, en general. Claro. En función del espectáculo, trato de hacer espectáculos que me obliguen a estar entrenado y que me obliguen a ensayar algo que en mi mente se meta en eso. O más que entrenar, creo, ¿no? O sea, voy a crear un espectáculo. Entonces es un entrenamiento. Eso es el entrenamiento, crear, estar en acción de una nueva obra. Ya mi mente está trabajando todo el tiempo para una nueva cosa. Es horrible. No para. Vale. Súper.
preguntas de friki, es que no sé, ¿tienes alguna previa a un espectáculo, algo, o sea, digamos ahí, te preparas de alguna manera, digo el día de la función, ¿eh? Eres friki, pones una, vas muy zen ese día, desayunas fruta. Acá me preguntan sobre la comida también, mi Son favorita de dieta. preguntas No, de no, friki. por Mira, ya, supuesto que además, la misma, la pregunta de la comida. curioso. No, para nada. Pero estoy enfermo. Estoy enfermo. O Estás sea, enfermo. vivo enfermo. Estoy enfermo. Me levanto el día de función y estoy enfermo. Estoy como. Y ya todo es. Vamos a ir ahí. Y ahí vamos a esperar. Y hasta el momento que entro a escena y lo disfruto mucho. Se termina, me la paso, como pasé a un estado de wow. Siempre antes de entrar al escenario con otros amigos, el trío que teníamos en Francia, que también me ponía muy nervioso, antes de empezar y decíamos, ¿qué es? Esto hay que pensar que qué suerte que dentro de una hora esto se termina. Joder, me cago en la leche y me cago en la leche. Pero después entrábamos a escena y disfrutábamos como niños, o sea que no es verdad, pero viste, yo sufro mucho el día de función. El antes de empezar, no me gusta la rutina, no me gusta la rutina. Después, por supuesto, no puedo comer demasiado, lo justo, no, tampoco puedo no comer, qué sé yo. Y después, eso, qué sé yo, la vida personal, privada, un desastre, yo soy un desastre, un desastre. Son preguntas medio de friki, pero ¿Cuál más? me consta que hay mucha gente que nos está viendo ahí que arranca y que tiene estas cositas ahí. Nada, no, poco más. Se me queda. Nada, decirte así esto. Hay como. Has hecho. Llegué para irme y después de un tiempo creas Last Call, ¿no? Que digamos que No, es. hice Otelo en el medio. Entre medias, Otelo, ok, como dirección, pero como interesante el concepto de la continuación de el. Perdóname, hice otras también. En Francia actuaba en otros espectáculos y filmé películas en España a patadas en esa época, antes de Otelo. Hice Ocho Citas, La Montaña Rusa, la de Mortadelo y Filemón con Javier Fesser. O sea, que he hecho mucho entre Llegué para irme y Otelo. Sí, lo preguntaba como la relación de hacer eso, ¿no? De tener un mismo personaje, de tener este apiola y poder hacer como una la secuela, ¿no? La continuación, ¿no? Y bueno, El eso es me gusta la tradición de payasos que tiene la aventura esta del personaje que continúa. Me gusta mucho esa tradición de los payasos. Me encanta. O sea, después no me siento esclavo, ¿no? O sea, ayer discutíamos con Chacobá y decía, no, pero vos sos clavo, vos sos clavo. Digo, yo soy nada. Y dice, pero si vos vendés el coso de clavo, yo no vendo nada, ustedes lo compran, yo no vendo nada, yo no creo en nada. O sea, lo que pasa es que amo lo que hago, lo amo. Después vos me decís que defiendo el personaje de clown, que yo, pero no me importa, no me importa. Es más, yo te juro, si me llamarían de otras cosas, haría más otras cosas. Pero bueno, no, estoy muy ocupado y ya ves que soy muy que puedo dar clases, que me gusta dirigir, que me gusta actuar, o sea, que me gusta cambiar dentro de este oficio, ¿no? No en otra cosa. Entonces, y ahí preguntaban qué estoy creando, qué sé yo. Vi la pregunta por ahí y es alrededor nuevamente de Shakespeare, o sea, otro Shakespeare. Estoy escribiendo un libro sobre el pedagógico que me lleva mucho tiempo y es eso lo que estoy haciendo ahora concretamente, que lo quiero concretar post esta horrible cuarentena. Y también algunos estoy pensando otros espectáculos que van a ser mitad, como quiero llevar el cine al teatro, ¿no? Bueno. Películas que me gustaban mucho de los 70, sobre todo 80, de la época de oro del cine para mí, cuando yo veía cine a lo loco, y de grandes películas, de grandes. En vez de llevar hombres de teatro al teatro, llevar hombres de cine al teatro, y por supuesto se va a transformar entre el lenguaje que hago y la locura que es imposible hacer cine en teatro, se va a transformar en algo muy interesante. Esas son cosas que tengo ganas. Y después siempre tenemos ganas de hacer nosotros un espectáculo en Madrid, ¿no? Contigo, con Anita, estamos ahí dándole vueltas hace cuánto tiempo. Sí, ¿Hace cuánto? tenemos muchas ganas y ha sido un poco este.
extraño que ha parado la cosa, ¿no? Porque además de eso teníamos como venías a hacer un curso bien potente en abril, ¿no? Sí. Organizando un poco toda la cosita. Sí, muchas ganas. Hice, este año pasado hice dos espectáculos que ustedes no vieron. Sí. Hice, dirigí dos espectáculos. Otro Shakespeare en Francia, que hay ganas de hacerlo en México, un Cimbelino. Cimbelino, sí. Cimbelino es una obra muy desconocida de Shakespeare de la última etapa y muy divertida, muy interesante, muy dinámica. Me encantó y parece que también se iba a producir en México, pero bueno, aquí estamos. Y la otra que hice, que fue fantástico, que fue en Buenos Aires, que hice teatro comercial con actores mega famosos de la tele y todo eso, y era la primera vez que digo, dinero, dinero, porque la sala se llena, hice, dirigí eso, y era muy cómico, los actores eran muy buenos, Oski Guzmán entre ellos estaba dentro, para muchos que lo conocen. Y cobré el primer sueldo y dije, qué lindo el teatro comercial. Así sí, ¿no? Así Qué sí. lindo el teatro comercial. Y se terminó. Volverá, volverá. Oye, pregunta. Decir que hice una obra que es del mismo autor de Toc Toc, que se ¿Sí? llama Los Bonobos, y que es una obra sobre un sordo, un ciego y un mudo que quieren conquistar chicas disimulando que son sordos, ciego y mudo, y por lo tanto ahí llegué yo para hacer gag de todo tipo, con un sordo, un ciego y un mudo. Y bueno, era muy cómico, muy cómico. Buenísimo. Hoy mismo te he visto como en un mini corto de cine mudo, ¿no? Así, no me acuerdo el nombre. Brutal, brutal la interpretación, el ritmo, brutal. Me ha encantado porque además. Porque eso que viste es del mismo director que dirigió la filmación de Llegué para irme, de Okay. Taxi. Okay. Es un director argentino de cine que él es clown, actor, Okay. director, editor, productor de sus películas en blanco y negro, y como lo habrás visto, cine mudo, y él es el protagonista de sus películas. El protagonista que ves ahí es el director, es el chico que está ahí. Está magnífico. Oye, hablando de cine, como hemos preguntado esto, dice alguien, escena, película que te haya hecho reír. Es que está Ana pasándome preguntas en un papel de la gente que lo va escribiendo porque a mí no me da para leer. Yo no me da Dale, tiempo. pregunta. Diferencia es fundamental. Queremos, podemos conectar, no te desesperes, nos conectamos otra vez y seguimos media hora más y la cortamos, ya está. Diferencia fundamental entre el clown en escena respecto al clown en el cine. Bueno, Bueno, ahí empezamos. Vamos a empezar. Ayer estuve discutiendo con Chacobacci sobre cine, sobre teatro, calle, ahora vamos con el cine. Muchas diferencias, sobre todo lo que es la diferencia de ponerse delante de una cámara. Una cámara, como verás, no puede hacer estas cosas. No sé, una cámara permite no hacer nada, ¿no? Y en teatro esto no lo puedo hacer porque a 30 metros no lo ven. Entonces, es como, son lógicas de, ¿cómo se dice? Del lenguaje. Y lo mismo la calle, tiene una proyección enorme que hay que hacer, la lógica de lo inesperado de que hay gente que no vino a verte, sino que pasó por ahí. O sea, cambia todo, el que va al teatro. O sea que cada lugar tiene su lenguaje y tendremos que estar mucho tiempo charlando de eso, pero lo existe. El director se llama Texuo Me la apunto. Lumière. Texuo Lumière. Es el nombre que se puso. Okay. Texuo, una cosa ahí, Lumière, nada. Buenísimo. Dicen por aquí que no sé realmente quién. La puesta en escena la creas antes, imagino que en este concepto de trabajo con un grupo de gente, como en Otelo, por ejemplo, la puesta en escena la creas antes tú individualmente como director, tienes como un concepto en la cabeza, o surge de ese encuentro de forma colectiva. Es decir, bueno, así me adapto a la Yo pregunta. entiendo la pregunta, pero la voy a responder. Pero yo creo que el problema de la pregunta es una pregunta, la pregunta denuncia algo de todos los que les importa este arte, es una desesperación por entender cómo hacer, una desesperación por tener una fórmula. Y yo lo que quiero decir es que no hay fórmula, crear es crear, no es tener una idea preconcebida, crear es crear. Y eso preguntáselo a los grandes, a Sabina. Pero, ¿viste? Cuando escriben la canción no la tienen preconcebida. Crean, son tipos que pueden crear. O sea, primero enfrentémonos al hecho del creador.
O sea, lo siento, pero voy a ser cruel una vez más. Pero me parece que hay que entender que no hay una fórmula, que no es la universidad, el arte, que no es una escuela universitaria, que llegaste a médico y después de médico tenés una práctica que es así, o un abogado. No, hay algo que no tiene tiempo, que desde el comienzo hasta el final no hay tiempo y que el oficio ayuda mucho, pero... Entonces, en el caso de Llegué para Lima, ya dije, no tenía nada. Entonces, ya lo tuve que crear mientras lo hacía. Y en el caso de Otelo, que es un texto, lo que sí tuve que hacer es traducir la obra, yo, comprimirla, lo que yo podía, empezar a imaginarme quién hace qué, porque yo ya tenía la idea de los actores. Entonces, de quién hace qué y cómo más o menos lo va a hacer, y confiar, tener millones de ideas que después las tirás a la basura cuando llegás al ensayo. Porque yo, ideas, claro que tengo, ideas tengo un montón. Después que sirvan, no sé. Y eso lo voy a saber cuando llegue al escenario y me encuentre con el actor, y con el actor descubra las posibilidades reales que hay, y que tal vez yo vea algo que él no ve, que vislumbro, y le digo, anda por ahí, y él saca eso, y ahí vamos construyendo, y al asistente que tengo al lado digo, anota esto, lo escribiste, y ahí vamos construyendo. Esto es como como un collage, un telar, esto es artesanía, no es sistemas. O sea, hay que entenderlo. Eso quiero, lo digo porque me parece que hay una desesperación por cursos de cómo creo, cómo, ¿no? Curso de cómo hago mi rutina. Y bueno, me parece lindo que hagas un curso de, pero lo que te tiene que servir es de entender formas y no concreciones. Ya tengo mi número, yo soy clown, ¿por qué tengo mi número? Por supuesto que si tienes un número y lo repetís, vas a ver que vas a aprender mucho, por supuesto, pero vas a tener que seguir practicando y ese número te vas a tirarlo a la basura y volver a hacer otro. Es la primera vez que estoy en esta cosa, entonces... En tres minutitos. Gracias. ¿Quieres que volvamos o nos despedimos? Yo lo que quiero es que el vídeo no se pierda, no sé realmente cuánto tiempo me va a llevar. Después vas a aprender a... Pero ahora hay que decidir si nos despedimos o... ¿Qué quieres? En 3 minutos corta. ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ves? Conectemos 2 minutos más, media hora más. Vale, ok, genial. Es para la gente que está, que ahora enseguida te vuelvo a mandar... Cortá y yo te vuelvo a mandar la... Venga, hacemos eso. Corto ahora mismo, ¿vale? 2 minutos que creo que tardo en que no se pierda el vídeo este. Acá dice Juan Jacar que no se corta. Yo no entiendo cómo. ¿No se corta, Juan? ¿Cómo? Vamos a arriesgarlo, entonces. ¿No se corta? ¿Seguimos? Yo, Anita, me han cortado siempre. Si Anita y Juan dicen que tiremos, tiramos, ¿eh? Dale, voy. Y si Luis de Paz dice... Si se corta, hacemos eso. En todo caso, ¿en qué estamos? Estamos en esta cosa de crear, ¿vale? Ahí nos hemos quedado más o menos, ¿no? Que hay es un trabajo de artesanía, de sutileza, ¿no? De estar en el trabajo, digamos. De ir al ensayo. ¿De? De ir al ensayo. Eso es. De dejar de pensar cómo hay que hacerlo. Es que son muy jodidos, Gabriel. Es que son muy jodidos. No, hay que pasar esa frustración, esa dificultad, hay que superarla, y vas a ver que al primer día de ensayo es duro, el segundo día es raro, es como el entrenamiento, me duele el músculo, ¿no? Y después empiezo a sentir que ¡wow! Que la cosa anda. No es real. Yo los quiero a todos darles confianza de la creación, pero no puedo darles soluciones a la creación. Hay que entender que es una disciplina, no es más que eso. Y después, te saldrá lo que te saldrá, tiempo al tiempo, nadie sabe. Yo nunca pude saber de que todos esos pibes que yo les di clase en Sevilla iban a ser lo que fueron. Y mira lo que son. Y mira lo que ganan. Sobre todo, ¿no? Cuando haces así, que no es los unipersonales, siempre tienes como... un asistente de dirección para que estas cosas que vas no se escapen? Sí, siempre el asistente de dirección. Yo no voy a un ensayo solo, ni que me si voy solo a un ensayo, me deprimo tanto y me pongo a llorar solo que me voy al bar a emborracharme.
Yo quiero trabajar con gente, con cualquiera que haya por ahí. Si es solo, siempre con gente. Llegué para ahí, me acompañó mucha gente cambié, vino otro asistente, vino una coreógrafa, vino no sé quién, porque Alango Tré no estuvo todo el tiempo, lo dirigí. Por eso es codirección, porque lo codirigía yo también. Okay. Entonces yo seguí creándolo solo, ¿entendés? Y Pero quiero decir, con las col exactamente igual, aunque tú con seas. las cosas fue un...